12:38, ya estoy de regreso con todos los detalles del pronóstico del tiempo a esta hora de la tarde. El termómetro está registrando 15 grados centígrados en el centro de Monterrey. El viento completamente en calma, la humedad relativa registra el 56% y presión atmosférica de 1029 milibares. El día de hoy, temperatura máxima que alcanzará los 19 por la tarde, un día muy cálido y agradable. El cielo se mantiene parcialmente nublado y esta condición de cielo parcialmente nublado incrementa nublado para el día de mañana sábado, pero condiciones de temperatura muy similares, mínima de 12, máxima que llegará hasta los 20 grados centígrados. El día domingo el cielo con muy escasas nubes de 13 a 23 para el lunes de la próxima semana, alcanzando una temperatura máxima de 24 grados centígrados. El día martes de 25, las mínimas se mantienen en los 14 grados centígrados. Y el día miércoles el cielo con muy escasas nubes, mínima de 17 y máxima que se llegará a elevar hasta los 27 grados centígrados. Ahora les presento la imagen satélite donde podemos observar cómo ingresa la corriente en chorro desde el Pacífico que cruza por todo el norte del territorio nacional, provocando que se presente nubosidad de cielo parcialmente nublado a mayormente nublado, como ya se los presenté el día de hoy y el próximo día de mañana sábado. Vamos a ver ahora cómo están las condiciones sobre el mapa de Texas. Domina un cielo completamente despejado para El Paso, temperatura mínima de 1. Máxima que alcanzará los 16, San Antonio alcanzando los 15 grados centígrados, Dallas de 1 a 11 grados centígrados, McAllen alcanzando los 21, Laredo temperatura máxima que llegará a los 22. Sobre la región noreste podemos observar que para Torreón y Saltillo el cielo completamente libre de nubes, temperatura máxima de 20 en Torreón, Saltillo mínima de 3, máxima que llegará a los 13 grados centígrados, para Matamoros de 11 a 22, un cielo parcialmente nublado, nublados variables para Ciudad Victoria alcanzando los 21, Tampico, un cielo completamente nublado, acompañado de ligeras precipitaciones, temperatura máxima que se elevará a los 21. Sobre la región noroeste, Tijuana alcanzando los 21 grados centígrados, Hermosillo de 14 a 24, cielo completamente despejado para Ciudad Juárez y Chihuahua, máxima de 16 en Ciudad Juárez, Chihuahua alcanzando los 18 grados centígrados, Durango parcialmente nublado con una temperatura mínima de 4, máxima que llegará a los 21, Mazatlán alcanzando los 31 grados centígrados y Los Cabos temperatura máxima que estará registrando los 29. Sobre la región centro, para Guadalajara, León y Morelia, temperatura máxima que registrarán los 22, el cielo se mantiene parcialmente nublado, para DF temperatura mínima de 4, máxima que llegará a los 21, Puebla alcanzando los 19 y Veracruz un cielo completamente nublado acompañado de lluvias con una temperatura mínima de 21 y máxima que se elevará a los 23. Sobre la región sur, para Oaxaca temperatura máxima de 22, Huatulco alcanzando los 30 grados centígrados, Tuxtla Gutiérrez el cielo completamente despejado con una temperatura mínima de 14, máxima que llegará a los 29. Villahermosa un cielo completamente nublado acompañado de lluvias, temperatura máxima de 24, las mismas condiciones de cielo para Mérida y Cancún, pero temperatura máxima de 26 en Mérida y lo mismo para Cancún. El día de hoy completaremos un total de luz 10 horas con 43 minutos debido a que el sol salió a las 7 de la mañana con 7, la puesta será a las 5 con 50. La próxima fase lunar dará entrada este lunes 2 de diciembre como luna nueva a las 18 horas con 22 minutos. Si a esta hora ya están comiendo, que tengan muy buen provecho. Yo regreso más adelante con más información de pronóstico del tiempo.